Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo short. Me quedó así en la parte de adelante, así se ve en la parte de atrás. Espero que les guste. Lo he realizado en una talla S, pero yo les voy a dejar acá en la cajita de la descripción las medidas para que lo puedan hacer en diferentes tallas. Pueden hacerlo en los colores que más les guste. Y igual en el video les voy a explicar cómo pueden ir tejiendo para que esto vaya creciendo de acuerdo a la medida que ustedes quieran. Es muy fácil y rápido de hacer, inclusive yo pienso que hasta lo podemos hacer pantalón, y es de acuerdo al gusto de cada uno. Espero que les guste el tutorial, así que comencemos. Los materiales que vamos a utilizar para realizar este short, yo he utilizado estos dos colores. Este de aquí es blanco y este es un azul oscuro. Acá me dice color cobalto, es de esta línea de revés derecho, que dice cotón 100% algodón. Es como una referencia que este de acá es de 4 hebras y lo he medido y de grosor es de 2 milímetros. Solo para que sepan qué material he utilizado, y si no consiguen el mismo, siempre les digo que lo mejor es que utilicen el material que ustedes tengan y se vayan guiando de las medidas que yo voy dando. Y así van a poder tejer en el material que ustedes tengan o que más les guste. Entonces yo de este hilo de algodón he utilizado 180 gramos para una talla S. Ya, la cantidad depende de la talla que lo vayan a hacer. En la cajita de descripción les voy a dejar las tallas igual para que ustedes lo puedan hacer de acuerdo a esa medida. El crochet que voy a utilizar, acá me recomienda tejer con un crochet de 3, número 3, pero yo voy a utilizar medio número más, este de 3.5 milímetros. Vamos a necesitar tijeras, necesitaremos también aguja lanera y separador de puntos. Esos serían todos nuestros materiales, así que comencemos. Vamos a empezar a tejer con el color blanco, haciendo un anillo mágico. Recuerden que los puntos que vamos a utilizar acá, yo ya se los he enseñado en videos anteriores, les voy a dejar en la descripción el curso básico de cómo aprender a tejer a crochet. Ahí les enseño a hacer en el círculo el anillo mágico, los puntos altos que también vamos a necesitar acá, cadenas y el punto deslizado y todos los demás que utilizaremos. Se los dejo igual en la cajita de descripción, que ahí se los enseño a hacer un poco más lento. Bueno, acá está, vamos a hacer el anillo mágico de esta manera. Ponemos la hebra más pequeña de este lado, cruzamos en nuestro dedo, adentro del agujero, entramos con el crochet, jalamos hebra, agarramos y hacemos una cadena. Vamos a subir con dos cadenas más, tenemos que tener tres cadenas de altura y vamos a hacer bloques de tres puntos altos. Aquí hago un punto alto y de nuevo vamos a hacer otro punto alto más las tres cadenas, contaría como mi primer bloque, que son de tres puntos altos. Ahora vamos a tejer una cadena de separación y volvemos a hacer otro bloque de tres puntos altos. Ahí va un punto alto, dos y tres puntos altos. Ese sería mi segundo bloque. Voy a hacer una cadena y vuelvo a hacer otro bloque de tres puntos altos. Ahí va uno, dos y tres puntos altos. Ese sería mi tercer bloque. Acá hago una cadena y vuelvo a hacer otro bloque de tres puntos altos. Ahí va uno, dos y tres puntos altos. Ese sería mi cuarto bloque. Tenemos que tener cuatro bloques de tres puntos altos separados por una cadena. Acaba 1, 2, 3, 4. Ahora sí jalamos la hebra pequeña para cerrar el anillo mágico. Y aquí donde hicimos las cadenas, contamos 1, 2, 3. En la tercera cadena vamos a tejer un punto deslizado para unir ahí y cerrar nuestro anillo mágico. Ahora vamos a subir con tres cadenas, 1, 2, 3, y nos vamos a pasar al primer agujero donde hicimos la cadena de separación, y aquí vamos a tejer tres puntos altos, 1, 2 y 3,
vamos a tejer una cadena de separación y en ese mismo agujero volvemos a tejer tres puntos altos para hacer un aumento. Entonces ahí van 2 y 3. Ven, en ese agujero hemos hecho un aumento porque hemos hecho un bloque de tres puntos altos, una cadena y otro bloque de tres puntos altos en el mismo agujero. Ahora volvemos a hacer una cadena. Nos pasamos al siguiente agujero donde está la cadenita de separación y volvemos a hacer un aumento haciendo 1, 2, 3 puntos altos, una cadena y en ese mismo agujero volvemos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ven, ahí hemos hecho otro aumento. Ahora hacemos una cadena y nos pasamos al siguiente agujero donde hemos hecho la cadena de separación y volvemos a hacer un aumento tejiendo 1, 2, 3 puntos altos, una cadena y en ese mismo agujero tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Miren, acá ya hemos hecho 1, 2, 3. Hemos hecho 3 aumentos. Ahora lo que vamos a hacer es aquí en este agujero de acá, que es el que nos toca donde está la cadena, vamos a tejer un punto alto. Primero hacemos nuestra cadena de separación y en este agujero hacemos un punto alto. Y ven cómo vamos a tejer. Como es un chor, queremos ir tejiendo así, de esta manera. Entonces no vamos a tejer en círculo, sino así. De acá nos pasamos para acá, volteamos y volvemos así y así. Acá se los voy a mostrar. Entonces aquí después nos tocaría hacer la vuelta 3. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3. Volteamos el tejido. Y miren, este hilo nos muestra que por este lado es el lado del revés, así que lo vamos a dejar ahí hasta el final. Ahora que hemos volteado, en este mismo agujero que tenemos acá, que se nos presenta, vamos a hacer 2 puntos altos más. 1 y 2 puntos altos, ese sería nuestro primer bloque. Con las 3 cadenas cuenta como un punto alto, entonces tendría 3. Voy a hacer una cadena de separación, me paso acá al siguiente agujero y como este es donde están los aumentos, vamos a hacer igual un aumento. Entonces hacemos 3 puntos altos, ahí va 2, 3, una cadena y volvemos a tejer ahí 3 puntos altos más, 1, 2, 3, Ahora miren, se nos presenta un agujero, en ese solamente vamos a hacer 3 puntos altos, primero hacemos la cadena y ahí en ese agujero hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, hacemos una cadena y acá nos toca hacer un aumento encima del aumento, así que vamos a hacer en ese agujero 3 puntos altos, ahí va 1, 2, 3, una cadena y en ese mismo agujero hacemos 3 puntos altos más, 1, 2, 3. Ahora nos pasamos al siguiente agujero haciendo una cadena. Y en este siguiente agujero vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Hacemos una cadena y nos tocaría este agujero donde está el aumento. Ahí también vamos a hacer un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, una cadena y en ese mismo agujero hacemos 3 puntos altos más. 1, 2, 3. ¿Ven? Ahora nos queda este último agujero
vamos a hacer una cadena y en ese último agujero hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Miren, acá les voy a mostrar lo que estamos tejiendo. En cada agujero que se nos presenta, que hemos comenzado desde acá, hacemos 3 puntos altos. En donde está el aumento, hacemos el aumento. En el agujero hemos hecho 3 puntos altos. Acá, donde está el aumento, hemos hecho un aumento. Después en el agujero 3 puntos altos y donde está el aumento hemos hecho otro aumento. Los aumentos siempre van a ir acá, en este lado, acá y en la parte de abajo. Solamente son 3, que son 1, 2 y 3. Como esto va a ir creciendo, entonces acá vamos a ir aumentando agujeros donde solamente vamos a tejer puntos altos y en las esquinas donde están los aumentos, que son estas 3, 1, 2, 3, es donde vamos a hacer aumentos, ¿ya? Vamos a hacer otra vuelta más para que vean cómo se sigue avanzando. Entonces ahora para hacer la vuelta 4 vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, giramos y acá en el siguiente agujero vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos. Hacemos una cadena, siempre hacemos una cadena para pasar al siguiente agujero. Y aquí ven que está el aumento. Entonces en ese agujero vamos a hacer otro aumento de 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3. Hacemos una cadena y en ese mismo agujero volvemos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3. Hacemos una cadena. Y ahora como es cada fila va a ir aumentando, ven que acá ya tenemos 2 agujeros para tejer 3 puntos altos. Entonces nos pasamos al siguiente agujero y hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hacemos una cadena. En el siguiente agujero hacemos igual 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hacemos una cadena. Acá ven que está el aumento. Ahí en ese agujero vamos a hacer un aumento también. Entonces tejemos 1, 2, 3 puntos altos, una cadena y en ese mismo agujero hacemos 3 puntos altos más. 1, 2, 3. Hacemos una cadena. Acá tenemos igual 2 agujeros. En este de acá que sigue hacemos los 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena, en el siguiente agujero hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena, acá está el aumento de esta esquina, ahí en ese agujero también voy a hacer un aumento, hacemos 1, 2, 3, una cadena y 3 puntos altos más ahí, 1, 2, 3, ahora hacemos una cadena, en este agujero que nos toca hacemos los 3 puntos altos, 1, 2, 3, hacemos una cadena, miren, y aquí encima de estas 3 cadenitas en la tercera vamos a hacer un punto alto. Así, ¿ven? Para que ahí nos quede un agujero para la siguiente vuelta. Siempre que van a ir avanzando las vueltas se van a dar cuenta de que una vuelta es con el bloque, la otra es un agujero, una con bloque, un agujero y así. Ya entonces de esa manera vamos a seguir avanzando hasta tener el ancho que necesitemos. Ahora les voy a dejar acá las medidas, pero antes les quiero enseñar el cambio de color. Yo voy a tejerlo en 2 colores, en este blanco y en este azul, que es un azul, en la etiqueta me decía azul cobalto, es como un azul oscuro. Entonces voy a hacer el cambio de color. Les voy a mostrar cómo, o si ustedes desean lo hacen de un solo color, del color que a ustedes más les guste. Ya entonces, como voy a cambiar de color, acá lo que voy a hacer es, voy a hacer una cadena y voy a cortar mi hebra.
así. Y ahora con la aguja lanera hay que aprovechar, si es que van a hacer cambios de color, ir escondiendo, porque al final se va a complicar un poco esconderles, mejor de una vez cada vez que cambien de color. Así que la pueden ir escondiendo así. Yo hago esto, paso por arriba, de nuevo por abajo, por acá arriba, paso así entre los puntos para que quede como más segura, y ahora la corto. Ya sé que me toca acá, entonces aquí con mi color azul que voy a utilizar ahora voy a hacer un nudo deslizado para formar ahí una cadenita, ¿ven? Y voy a empezar acá. Voy a ingresar igual ahí con el color azul. Miren esta hebra azul igual, cuando ya avancemos acá, los tres puntos que nos toca, ahí van a esconder esta hebra entre los puntos con la aguja, ¿ya? Para que de una vez así vayan escondiendo cada vez que cambien de color. Entonces aquí nos tocaría hacer tres puntos altos, en ese agujero voy a hacer, perdón, tres cadenas, y en ese agujero voy a hacer uno, dos puntos altos, más las tres cadenas me contaría como un punto alto. Ahí está mi primer bloque de puntos, de los tres puntos altos. Hacemos nuestra cadena de separación, nos pasamos igual al siguiente agujero y tejemos nuestros tres puntos altos. Ahora volvemos a hacer la cadena y acá nos toca el aumento, ¿ven? Y ya saben que acá donde van los aumentos, hacemos el aumento, que son tres puntos altos. Ahí voy dos, tres, una cadena y tres puntos altos en el mismo agujero. Tres. Una cadena, me paso al siguiente agujero y hago mis tres puntos altos. ¿Ven? Y así de esa manera vamos a ir tejiendo, haciendo los cambios de color como ustedes quieran. Por ejemplo, yo ahora que me toque el azul, voy a hacer tres filas en azul, de ahí voy a cambiar y voy a hacer tres filas en blanco, de nuevo tres filas en azul, así hasta tener el ancho que necesito. En mi caso voy a tejer en una talla S y el ancho sería de acá hasta acá. Ustedes lo van a medir, van a seguir avanzando su tejido. Y en la talla S sería desde acá hasta aquí, me tiene que medir 37 centímetros. Entonces yo voy a avanzar hasta tener 37 centímetros de ancho. Acá arriba les voy a dejar cuánto tiene que medir en talla M, L, XL. Y igual en la cajita de información se los voy a dejar para que ustedes se guíen. Igual siempre lo mejor va a ser que ustedes se lo vayan probando o lo prueben con otro short, otra prenda que les quede bien. Eso siempre va a ser lo mejor, ¿ya? Pero les voy a dejar igual las referencias aquí arriba y en la cajita de información. Entonces voy a seguir avanzando mi tejido hasta tener el ancho que necesito y volvemos. Miren, yo ya avancé hasta tener mis 37 centímetros que necesito para la talla S, ¿ven? 37 centímetros desde acá hasta acá al final. Entonces como ya tengo mi medida, ya terminé acá. Lo que voy a hacer aquí, miren, les voy a mostrar cuántas filas he hecho. Después que hicimos esta, le hice una, dos, tres filas en azul, tres filas en blanco, tres filas en azul y solamente una fila más en blanco porque ya me daba el ancho que necesitaba. Entonces esta es la parte de adelante. Como ya terminé ahí, voy a hacer una cadena y voy a dejar una hebra larga para después poder unir este lado de acá con la parte de atrás. Entonces vamos a dejar una hebra larga y vamos a jalar acá. También ya tengo lista la parte de atrás, van a tejerle igual, solamente que la parte de atrás le vamos a dar una vuelta más. Ya la parte de atrás le he dado una vuelta más, ven, en vez de una en blanco le he dado una más para que quede un poco más suelta de la parte de atrás. Entonces a la parte de atrás le he dado una vuelta más y también a la hora que terminan
dejan hebra larga para poder coserlo. Y ahora lo que vamos a hacer primero es unir las dos partes. Lo vamos a poner por el revés. Ya saben que la parte donde está el hilo es el revés, entonces sería así. Y a dónde está, a ver, acá también está el hilo al revés. Vamos a coserlo por el revés entonces. Ya miren, con la aguja lanera vamos a unir pasando de un lado para otro y lo vamos a unir hasta acá, porque ya saben que vamos a tener una fila extra. Esa fila no importa, solo lo vamos a unir hasta acá y ya después les voy a decir cómo vamos a hacer acá. Ya entonces, para unirlo, agarramos ahí la aguja lanera y voy a pasar así. Acá vamos a hacer un nudo como para asegurar un poco ahí. Y después ya vamos a ir pasando de un lado para otro, ¿ya? Entonces así, miren, pasamos de un lado. De ahí agarramos un punto del otro lado también. Y pasamos así, sin jalar tanto, para que esto no se haga así, sino estirado. Y así vamos a ir pasando de un lado para otro. De esta manera, hasta llegar acá, al final. Y de ahí vamos a hacer un nudo y vamos a coser esta parte de la misma manera, pasando de un lado para otro, y siempre nos va a quedar igual una fila más. Ya, entonces lo vamos a coser primero y volvemos. Miren, ya estoy terminando de coser, ya cosí este lado de acá, ahora estoy terminando acá, y para terminar, como les dije, vamos a hacer un nudo. Jalamos ahí. Y después voy a perder un poco la hebra, pasando así, van pasando así entre el tejido, yo de nuevo regreso, vuelvo a pasar así, lo paso varias veces y después ya voy a cortar mi hebra para que ya esto se quede bien escondido. Ya entonces ya cortan la hebra que les sobra. Miren, ahora lo vamos a poner al derecho para coser primero. Vamos a tejer la parte de acá arriba de nuestro short. Y yo voy a comenzar con el color blanco. De ahí voy a ir intercambiando al color azul. Y así, de esa manera, vamos a ir tejiendo para darle altura acá a la parte de arriba. Miren, acá he hecho un nudo deslizado para empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer en la parte de atrás. Así. Y acá en la parte del medio, en el primer agujero que se nos presente, ahí vamos a agarrar nuestra cadena. Y vamos a empezar subiendo con tres cadenas. En ese mismo agujero vamos a tejer dos puntos altos más. Y con las tres cadenas contaría como un bloque de tres puntos altos. Ya saben que este hilo lo van a esconder adentro del tejido, ¿ya? Y hacen su cadena y en el siguiente agujero volvemos a tejer un bloque de tres puntos altos. Ahí va uno, dos, tres. Lo separamos con una cadena y así vamos a ir tejiendo en cada agujero que se nos presenta por toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá. Miren, acá ya estoy terminando de dar toda la vuelta. Y ya terminé de tejer aquí, en el último agujero. Ahora voy a deslizar acá. Y para seguir haciendo más vueltas, volvemos a subir con tres cadenas. Ingresamos en el agujero que sigue y seguimos haciendo tres puntos altos separados con una cadena en cada agujero que se nos presenta. Así vamos a ir dando las vueltas que necesitemos. Yo le quiero hacer el alto, le quiero hacer como cintura alta, entonces voy a ver cuántas vueltas le voy a subir y cuando termine de hacer las vueltas que necesito les voy a mostrar. Pero antes de eso, para que se lo vayan probando, vamos a unir primero la parte de abajo para que así ustedes sepan cuánto le van a dar de altura, si quieren de cintura alta o quieren más abajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es unir acá la parte de acá abajo, ¿ven? Miren, solamente ahí donde está este abanico de acá. Igual con la aguja lanera vamos a ingresar aquí
agarrando un punto de cada lado, vamos a hacer ahí un nudo y vamos a ir cosiendo así, pasando de un lado para otro, agarrando un punto de cada lado, solamente ese abanico que está en medio, ¿ya? Solamente vamos a coser esto y al final le hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Ya después que vamos a coser esta parte de acá, vamos a dar las vueltas que necesitemos, se lo van a probar, si es que es para ustedes o para la persona que se lo estén haciendo. Si es que quiere que sea la cintura más abajo o más alta, depende de eso, le van a hacer las vueltas necesarias. Voy a terminar de coser acá, voy a avanzar las vueltas de aquí y después les enseño cómo se hace la parte de las piernas. Miren, para mostrarles, aquí estoy dando ya mi segunda vuelta. Les quería mostrar esto. Recuerdan que acá subimos con las tres cadenas, igual acá nos toca un agujero y tendríamos que hacer tres puntos altos acá adentro. Hacemos la cadena y acá solamente vamos a tejer dos puntos altos. Ahí un punto alto y otro punto alto. Como acá ya están las cadenas, esa va a ser como el tercer punto alto. Lo unimos ahí en la tercera cadena y ven, ahí ya queda los tres puntos altos como si estuvieran acá dentro de ese agujero. Es que como estamos tejiendo así en circular, hay que ir acomodando los puntos, ¿ya? Entonces ahora volvemos a subir con tres cadenas y nos tocaría ahora, ya saben que una vuelta es tres puntos altos, un agujero, ahora nos toca de nuevo tres puntos altos en ese agujero. Entonces ahí voy a hacer dos puntos altos más las tres cadenas, sería mi bloque de los tres puntos altos. Hago una cadena y vamos a seguir tejiendo así los tres puntos altos en cada agujero hasta dar de nuevo toda la vuelta. Llegamos acá y hacemos la cadena y unimos ahí con un punto deslizado. Yo creo que le voy a dar tres vueltas en blanco, esta es la tercera, voy a cambiar de color. Le voy a dar dos vueltas en azul y tres vueltas en blanco. Y les voy mostrando, voy a ver si le doy 8 o 9 vueltas y les muestro. Miren, les quería mostrar que al final le hice 8 vueltas más en total. ¿Ya? Contando desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo lo quiero hasta ese largo en la cintura. Vamos a medir acá cuánto miden esas 8 vueltas para que más o menos se hagan la idea. Son 7 centímetros más, ya, porque es depende con el hilo que estemos tejiendo, pero ya saben que esto mide 7 centímetros más, para que se hagan una idea. Hasta ahí voy a hacerla crecer y le hice 1, 2, 3 vueltas en blanco, 2 en azul y 1, 2, 3 vueltas en blanco. Para terminar acá la parte de arriba, esta parte de arriba igual tiene que quedar así un poco suelta. Después le vamos a hacer como, vamos a tejerle como un cordón para amarrar, ya, porque esto igual tiene que pasar por las caderas a la hora de subir, así que no necesita estar tan ajustado, porque de ahí lo ajustamos con el cordón, ya. Entonces para terminar acá, el borde que le vamos a hacer, ahí ya cerré, ahora le vamos a empezar a tejer un borde aquí y vamos a hacer una cadena. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, vamos a marcar acá ese punto bajo para saber que hemos comenzado ahí. Ahora vamos a hacer una lazada, vamos a dejar acá un punto y en el siguiente vamos a tejer 5 puntos altos juntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 puntos altos los he tejido en el mismo agujero. Ya ahora, ese es para darle el borde. Vamos a dejar un punto en el siguiente, vamos a hacer un punto bajo. Ven, y ahí de esa manera se ha formado así como un abanico. Ahora volvemos a hacer lo mismo, dejamos un punto en el siguiente, hacemos 5 puntos altos juntos, 1,
2, 3, 4 y 5. Acá abajo dejamos un punto, en el siguiente hacemos un punto bajo. Y así de esa manera vamos a ir tejiendo por todo el borde hasta llegar de nuevo acá. Siempre dejando un punto, hacemos un punto bajo, dejamos un punto, 5 puntos altos juntos y así sucesivamente repetimos hasta llegar acá nuevamente. Miren, ya terminé de dar toda la vuelta. Aquí hice mi último punto bajo, dejamos un punto y acá en el siguiente ya sigue un abanico. Así que vamos a hacer un punto deslizado acá. Voy a hacer una cadena, dejamos una hebra un poco larga nada más para poder esconderla dentro del tejido. Y miren qué bonito quedó con el borde, me gustó. Miren qué lindo se ve con el borde. Ahora vamos a tejer, al final le vamos a hacer el cordón. Ahora vamos a tejer la parte de las piernas. Miren, vamos a tejer acá en la parte de las piernas. Yo ya hice esta pierna, se las quería enseñar porque le he dado unas, a ver, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vueltas y este borde de esto de acá que hicimos igual acá, estos bordes, lo vamos a hacer aquí también. Le di unas 2 vueltas más en blanco, 3 en azul, 2 en blanco y el borde. Ahora vamos a empezar desde este lado de acá. Vamos a empezar con el hilo, yo con el hilo de color blanco. Voy a hacer un nudo deslizado. Y miren, acá en la parte de acá vamos a entrar. Vamos a empezar en este agujero haciendo 3 puntos altos, entonces ingresamos aquí. En este punto de acá, subimos con 3 cadenas y acá adentro vamos a hacer 2 puntos altos más las 3 cadenas, contarían como un bloque de 3 puntos altos. Después vamos a esconder esta hebra, separamos con una cadena y vamos a seguir tejiendo 3 puntos altos en cada agujero que se nos presenta. De todo este borde de la pierna, en cada agujero vamos a hacer 3 puntos altos separados por una cadena. Voy a llegar acá donde hemos unido y esta parte está una vuelta más y les muestro. Miren, ya llegué acá donde está la parte de atrás del short, que es una vuelta más que tiene la parte de atrás, y me voy a pasar igual acá de frente, hago mi cadena y me paso aquí al primer agujero. Y voy a hacer 3 puntos altos, así. Hago una cadena y sigo en el siguiente agujero también haciendo 3 puntos altos. Y voy a seguir tejiendo así por toda la vuelta, ¿ven? Aquí se ve un poco alzado, pero casi no se nota. Esa es la idea igual, que la parte de atrás siempre quede un poquito más abajo que la parte de adelante. Ya porque la parte de los glúteos siempre es un poco más extensa, entonces la idea es que quede así. Así que de acá se pasan para el primer agujero y siguen tejiendo igual de la misma manera, dan toda la vuelta hasta que lleguen de nuevo acá. Y vamos a ir dando las vueltas que necesitemos para el largo. Yo ya les mostré que he dado 7 vueltas más y el borde, que son los abanicos. Ustedes lo mejor es que se lo prueben, yo me lo he ido probando y he visto más o menos cuántos dedos más quiero de largo. Si ustedes lo quieren más corto, solo den 3 o 4 vueltas, yo le he dado un poco más porque quiero que el short sea un poco más largo, pero es a gusto de cada uno, así que váyanselo probando, ¿ya? Entonces le voy a ir dando las vueltas que necesito y al final voy a hacerle este borde que ya hicimos, que ya se los enseñé igual acá en la parte de arriba y ya les enseñé cómo lo vamos a ir tejiendo y cómo lo vamos cerrando y subiendo, y al final hacemos este mismo borde y voy a avanzar y les muestro cómo queda. Miren, ya terminé de hacer la otra pierna también, ya la terminé. Ahora lo que vamos a hacer para terminar es colocarle el cordón. Para hacerle el cordón en la parte de arriba, lo único que he hecho es, yo se lo voy a hacer en este color azul.
he agarrado doble hebra, la hebra de encima y la hebra que sale adentro del ovillo, la que está adentro le he sacado y la de afuera, las dos las he juntado, ya, y lo que voy a hacer es hacer cadenas, pero con estas dos hebras juntas, pero también con un crochet más grande de 5.5 para que quede más gruesa la cadena. Entonces voy a hacer mi punto deslizado y voy a tejer cadenas así hasta tener 120 centímetros en cadenas. Miren, acá yo ya terminé esta, que me mide 120, igual mídansela si la hacen más larga o más pequeña. Ya, ahora lo que yo voy a hacer es pasarla por acá, me voy a fijar cuál es el medio y lo único que voy a hacer es pasarla así por los agujeros, de esta manera, por toda la vuelta. Ya voy a terminar de pasarlo y ahí les muestro. Ya le coloqué el cordón y este sería el resultado de nuestro short. Acá les voy a dejar un video para que vean cómo queda. Así. Y este fue el resultado del short. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que estén bien. Chao, chao.